Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron: hijo, eres especial. Naciste para lograr grandes cosas. ¿Sabes qué? Tenían razón. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Pero el faro brilla que te cagas. Parece un accidente de avión o algo así. Si estamos en mitad del maldito Atlántico, ¿cómo podría...? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido. Se acercan Splicers.
¿Cómo sabes siquiera que va a venir alguien? Porque tenemos una batisfera bajando. A menos que ese trasto se haya hundido solo, eso significa que tenemos compañía. Aguanta un poco y todo irá bien.
Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Débil! ¡Eres un debilucho! No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito. ¡Cobarde! ¡Siempre ha sido así! ¡No te irá mejor con el papá de metal! ¡Ya nos veremos! Esto está pasando.
pasando antes. Y no. Los plásmidos lo cambiaron todo. Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes. No pudimos con ello. Íntimos amigos masacrándose unos a otros. Bebés estrangulados en sus cunas. Toda la ciudad se fue al cuerno. Trabajando en Hefaestus sin poder salir. Menuda sorpresa. Supongo que me tomaré otra copa. Un brindis por Diane McClintock, la chica más tonta de Rapture. Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan. Lo bastante tonta como para... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¡No la toques, monstruo! Tengo demasiadas recombinaciones. ¡Demasiadas recombinaciones! ¡Ahora nadie me querrá! ¡Hey, Brenda! ¿Te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roca de Plymouth en la pared del váter desde hace ya 3 semanas? No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo, pero trato de llevar un teatro respetable. Tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco. Y en lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de tu cagadero. ¡Arréglalo! Cuidado. Baja el arma un momento, ¿quieres?
¿Que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una dulce e inocente niñita en un monstruo. Pensaras lo que pensaras sobre el bien y el mal en la superficie, no vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan Adam, el material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo necesita. Véndame dos, tres, cositas de peluche, cositas de peluche. En marcha. Llévame a mí. Llévate mi cuerpo, pero no te toques un pelo de su cabecita. ¡No me toques! ¡Sangre! ¡Sangre por todas partes! ¡Escóndete en la oscuridad! ¡Te va mucho! Thank you.
Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB o el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Rapture no es un barco hundido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido. O Dasvidania, como prefieras. Pero es mi turno. El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta. Ryan no ha venido a verme desde el ataque de Año Nuevo, ni una vez. Pero el doctor Steinman ha sido muy atento. Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva. Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás. Es un encanto. ¿Y muestra tanto interés por mi caso? Ryan y Adam. Adam y Ryan. Todos esos años de estudio. ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juguete? Sí, podíamos eliminar un forúnculo por aquí, reducir una napia por allá. Pero, ¿podíamos cambiar algo de verdad? No. Pero el Adam nos da los medios para ello. Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba.
cambia de aspecto, cambia de sexo, cambia de raza. Es todo tuyo para que lo cambies. De nadie más. Alerta de seguridad en marcha. Acceso restringido de momento. ¿Quieres usar el acceso de emergencia? Okay. La llave del doctor Steinman es el que dice este lugar. Pero no creo que te la entregue por puro altruismo. Steinman no es de esos. Y francamente, ni siquiera estoy seguro de que siga siendo humano. Los de tu cabaña solo servís para eso. Tías, torpe tía. Mira por dónde vas, imbécil. Estoy sangrando. ¡Rápido! ¡Que alguien cierre la puerta! ¿Quién ha llamado a esta basura? Espero que haya resultado una noche divertida. Exigencia aumenta. Hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas o con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir a plena luz del día. Pero eso era entonces, cuando nos conformábamos con lo que teníamos. Pero con el Adam, la carne se torna arcilla. ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir hasta terminar el trabajo? Recuerda, todas esas máquinas se cortocircuitarán por completo si las fríes con electrorrayo. En la superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis. Que el granjero lo alimente por caridad. Qué poco se diferencia del pervertido, que se rodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión. De que algunos ciudadanos han descubierto modos de piratear las máquinas expendedoras.
No debería tener que recordar a todos y cada uno de los ciudadanos de Rapture que la libre empresa es la base sobre la que se ha erigido nuestra sociedad. Los parásitos serán castigados. Tenemos que tener unos principios. Soy hermoso. Sí, mírame. ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Con el Twitch me he transformado. Pero no hay nada mejor. ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla, sino mi imaginación? Se aburrió de pintar gente. Empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas. El mundo lo calificó de genio. He pasado toda mi carrera de cirujano. Ah.
quiere un... ¡Estás lleno de enfermedades! ¿Por qué demoras tu... ¡Achicharra a tus enemigos a 1000 grados! ¡Aviso! ¡El fuego puede extenderse! ¡Vas a morir aquí y ahora, parásito! ¡Mil Adam para el hombre o mujer que nos libre de él! ¡Estoy segura! ¡Nuestro! Todos los caminos de Raptor llevan a Raya. La seguridad, los splitters, los Big Daddies, las Little Sisters. Pompea algún tipo de fragancia química en el aire. La llaman feromonas, que hace que todos bailen al son que él toque.
papel o algo. ¡Dame el papel, cabrón! Este era un lugar peligroso. Cualquier gotera es mala. Informa inmediatamente de cualquier charco de agua que no tenga éxito. Está fría como el hielo. Si no calientas las cañerías se congelan, y si se congelan, revientan. Entonces empieza a entrar agua en Rapture. Soy consciente de que eres un tío muy viejo y francamente por mí allá te pudras. Pero cuando Rapture se empiece a llenar de vías de agua, no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca. En Auschwitz me ponen a trabajar en experimentos genéticos con otros judíos. Me llaman Das Wunderkind, la niña prodigio. Los alemanes no saben hablar más que de ojos azules y de la forma de la gente. A mí lo que me importa es por qué nace uno fuerte y otro débil. Un listo y otro estúpido. Todas esas muertes. ¿Podrían haberse interesado por algo útil? A veces compadezco a esa tipeja rara,
¡Qué poca imaginación! Se conforma con quedarse ahí con sus tanques de hadas, retocando y optimizando. Yo necesito crear. El Adam es el lienzo de la modificación genética. Pero los plásmidos son la pintura. Ensayo clínico lote 23, Dr. Suchon. Cliente Fontaine Futuristic. El trabajo en el plásmido de telequinesis marcha bien. Levantar objetos a distancia no hay problema. Mover objetos por el... Lanza objetos contra tus enemigos. Atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta. Espacio no hay problema. No puede parar una bala, pero puede atrapar y lanzar un objeto que se mueve rápidamente. El problema no es el plásmido, sino el tiempo de reacción. Suchon tiene una idea para un nuevo plásmido. ¡Alto! Espera, ayúdame a encontrar a este paciente. No me gusta... ¡Soy el maldito doctor!
Futuristic. El sujeto es un varón blanco, un tal Roland Wallace. ¿Me oye, señor Wallace? Sí, señor. ¿Señor Suchón? ¿Señor? Muy bien. Bueno, voy a empezar con el lote 44. Le hemos puesto el nombre en clave Enfurecer. Por su tendencia... ¡Voy a tener que abrirte! Piensa en las necesidades de quien sea. ¿Del Estado? Con las modificaciones genéticas, la belleza ya no es una meta, ni siquiera una virtud. Es una obligación moral. Obligamos a los sanos a vivir con los contagiosos. ¿Mezclamos al criminal con el respetuoso de la ley? Entonces, ¿por qué se permite a los feos socializar con los bellos? ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige alguna ley? No estoy aquí. ¡Frozen! No quiero hacerte daño, pero a veces tengo que hacerlo. Puedo oír el estruendo de ese Splinter como si fuera año nuevo. Aquí es difícil conseguir explosivos. Ojalá pudieras echarle mano a alguna de esas bombas que lanzas. Podrían ayudar a volver las tornas o despejar un camino. ¡He prometido no hacer daño! A las enfermeras no les gusta. ¡Son muy criticonas! ¡Estás infectado! ¡Me puedes! Voy a ayudarte si no te acercas a mí. ¡Típica con tu... ¡He prometido no hacer daño! Mostrarte un nuevo tipo de belleza. Le pregunté, ¿qué quieres decir, diosa? Simetría, querido Steinman. Ya va siendo hora de que hagamos algo con la simetría.
Afrodita recorre estos pasillos, reluciente como un bisturí. Steinman me llama. Steinman, tengo lo que andas buscando. No tienes más que abrir los ojos. Y cuando la veo, me corta en un millar de hermosos trozos. ¿Qué puedo hacer con esta, Afrodita? ¡No hay manera de que se esté quieta! Quiero hacerlas hermosas, pero siempre me salen mal. Aquella... demasiado gorda. ¡Esa! ¡Demasiado alta! ¡Está demasiado simétrica! ¿Y ahora? ¿Qué es esto, diosa? ¡Un intruso! ¡Es feo! ¡Feo! 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 ¡Horrible! La nariz tiene un aspecto estupendo, doctor Steinman. ¿Doctor? ¿Sabes? Ahora que me fijo, no me había dado cuenta de lo mucho que le cuelga la piel de la cara. Bisturí. Disculpe. ¡Bisturí! Doctor, no tiene cita para un lifting. Bueno, ya que estamos. Doctor, deje el bisturí. Doctor, doctor, deje el bisturí. Llama al jefe de cirugía. ¡Llama al jefe de cirugía ahora mismo!
Solamente quedamos tú, yo y todo el suculento hada que pueda beber. No te acerques a ella o tú serás el próximo en recibir un disparo. Tranquila, doctora. Tan solo busca una pizca de Adam, lo justo para tirar. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso, ¿no? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tienen esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de Adam, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Tenenbaum. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal.